El centro de Chipión atesora un pequeño pero interesantísimo museo que casi nadie conoce. Hoy su propietario, Miguel Barberán Pi, abre sus puertas al tiempo vuela y lo hace coincidiendo con el bicentenario de su tatarabuelo, Francisco Pi y Margal, personaje ilustre y eminente político que llegó a ser ministro de la Gobernación y jefe del Estado de la Primera República. De él todavía queda mucho por estudiar. Ya que presumimos que le debemos gran parte de la estructura de la España moderna, desde la protección social al sistema autonómico. Una lástima que durante la dictadura se acallara su trayectoria e influencia, algo que aún hoy no se ha solventado, entre otras cosas, en los manuales escolares. Y Margal tuvo en Chipiona Calle, en concreto, dos más que emblemáticas, las que hoy son El Barrio y Fray Baldomero. Miguel Barberán nos habla con cariño y admiración de su antepasado y del empeño por conservar su legado en su hogar, que desde hace años está en Chipiona. Este año 2024 se cumple el bicentenario del nacimiento de un personaje ilustre español, catalán, hombre de letras, escritor, periodista, político, abogado, jefe del Estado en 1873. Ministro de la gobernación, diputado. Uh -huh. Un currículum importante. <laughs> y en el Bicentenario del Nacimiento de Pi Margal. es recurrente entrevistar a alguien que tiene mucho que ver con tan insignia de personaje. Que es su tataranieto Miguel Barberán Pi. Uh -huh. Encantado de que usted nos haya recibido aquí en su casa. que es un ilustre museo. <laughs> Bueno, en primer lugar daros los buenos días y bueno, bueno, pues esto es la casa con cosas heredadas de la familia y efectivamente como has dicho, pues se celebra el bicentenario de mi tatarabuelo y bueno agradecer también a esta cadena eh, pues el homenaje que se le va a hacer a través de esta entrevista y que un poco pues eh, el pueblo de Chipiona um, pueda conocer a este personaje. Sé que en un principio puede ser un personaje que quede muy lejos no solamente por el tiempo ...un personaje del siglo XIX ⁇ un personaje también nacido en Barcelona ⁇ pero a lo largo de la entrevista iremos viendo que sí que tiene vínculos y vínculos eh, fuertes con personajes importantes andaluces. En el 2001, eh, con motivo de una celebración en torno a, a Francisco Pimargal, se editó un catálogo uh -huh. y, y en torno a la edición de ese catálogo <coughs> y noticias de en, pre en prensa que aparecieron en ese tiempo, había una queja tanto de personas entendidas como de la familia de Pimargal que había habido un olvido, un, digamos, voluntario de las instituciones e incluso, bueno, digamos, a partir de la guerra civil. Sí, claro, bueno, llegó la guerra civil, llegó Franco y era, pues, como en palabras así, un odio enorme hacia su figura. Y luego, pues, también fue un problema, fue como un mito a su muerte, fue un mito y entonces eh, tampoco ayudó que era un personaje eh, que había nacido en Cataluña, pero vivido en Madrid, con lo que en Madrid era un catalán y en Barcelona, en Cataluña, pues no había vivido y era eh, madrileño. Todo eso con una obra muy extensa y realmente muy importante en la cual bebieron eh, personajes o corrientes posteriores de su pensamiento y se lo, y se lo apropiaron. ¿no? Entonces es una figura poco eh, reivindicada eh, al tratarse de una figura quizás la más importante del siglo XIX con respecto al pensamiento eh, político y social de la España de hoy. Uh -huh. Uh -huh. El figura del siglo XIX, pero que tiene que mucho que ver con el XX, que lo hablaremos en, sí. en esta entrevista. Uh -huh. eh, actualmente, en este 2024, que es el Bicentenario, eh, ¿tiene usted idea si se va a hacer algo que recuerde a Pi Gal ¿O estamos otra vez en En la línea de salida otra pues, vez. bueno, estamos un poco en la línea, el, el centenario de su <laughs> fallecimiento, y yo estuve en contacto eh, con pues con el gobierno en Madrid escribí distintas cartas y bueno, eh, pues me contestó que los, que los centenarios había que comunicarlos con cuatro años de antelación para que los valorase el comité que ya no daba tiempo y bueno, prácticamente no hubo interés en hacerle un homenaje yo en ese momento eh, tenía, disponía pues de un local una galería de arte y eh, pensé junto a mi familia que teníamos bastante obra mm, suya de hacer una exposición que hiciera un, recorri un recorrido sobre su vida, no solamente como personaje político, sino todas las facetas que abelgó. Entonces, pues bueno, se hizo esa exposición mm, que resultó con bastante éxito. Ya a partir de ahí, bueno, pues colaboraron el Colegio Oficial de, de Abogados de, de Madrid, también la Generalitat de Cataluña. Se editó un, un catálogo que yo fui a... Comisario de la exposición, y bueno, pedí pues, escritos a distintas personalidades que conocían su figura y se hizo de esa forma el centenario. ¿Qué pasa? Pues que Pimargal había muerto en Madrid. Entonces, bueno, era lógico celebrar el centenario eh, de su fallecimiento en Madrid, y puesto que no había ninguna institución eh, que lo hiciera, pues bueno, eh, lo hicimos nosotros. Llegado el bicentenario de su nacimiento, es lógico que nació en Barcelona que se celebrase en Barcelona en Barcelona tampoco ha habido interés sí que se va a celebrar mmm, se va a celebrar pero no al modo que su figura merece no con uh -huh. una exposición mucho más importante se va a hacer es el bicentenario de tres personajes catalanes ilustres Pimargal eh, Clavé que era músico y compositor y, y también Balaguer un uh -huh. escritor y se va a hacer una celebración de los tres personajes en la biblioteca pública Arús que es una biblioteca eh, del siglo XIX con mucha historia, que fue creada para, para bueno la educación del obrero y por ahí creo que sí que es un sitio idóneo por lo menos para hacer algo, un ciclo de conferencias y bueno, también lo que sí que es verdad que a nivel de, de pensamiento, su obra sí que se reedita continuamente. Por ejemplo, he sacado... estas son partes de las reediciones que hay de las nacionalidades. Uh -huh. Y entonces, mm, bueno, mm, casi prácticamente todos los años eh, hay un libro o dos que tratan sobre su pensamiento. Y, y por ahí sí, pero bueno, en cuanto al centenario, pues estamos así. En el orden multitudinario, lo último que se recuerda fue su entierro en 1901, que fue, bueno... Una, una cosa, digamos, bestial, claro, ¿no? bueno, sí, claro, su entierro, porque él gozaba no solamente a nivel de pensamiento, sino a nivel mm, humano, como persona eh, honrada de una enorme propiedad. Entonces tenía el respeto de todos los grupos parlamentarios. Eh, ahí es, por ejemplo, donde eh, hay un, un gaditano que es Fermín Salvochea, eh, que luego ya hablaré un poco más sobre él, y sé que, y sí que m, participó en el comité del entierro y el país, el periódico. El país de la época publicó que habían asistido como unos 20.000, más de 20.000 eh, personas, personajes habían acompañado el, el feretro, al féretro, al cementerio y como más de 40.000 personas también asistieron a ver pasar el, el féretro por las calles. O sea, que estamos hablando de más de 60.000 personas en esa época. ¿no? O sea, uh -huh. Uh -huh. El, el tema... Y todo esto también un poco bajo la mano del Parlamento y del Gobierno de aquella época, que tampoco se hizo lo que se quería hacer, ¿no? Porque mm -hmm. hubo. Algo de censura. Mm. Ahora, actualmente, con el tema catalán, el tema de las autonomías, sí. el tema del separatismo, todo eso, eh, el, el proceso, la amnistía, sí. eh, viene a la mente eh, que Francisco y Margal fue el precursor del federalismo, de, pero un federalismo mm, creo que, que no excluyente. ¿no? Efectivamente, él fue el teórico del federalismo español, incluso él, porque se cree que en su estancia en el exilio en París. Eh, eh, que tradujo las obras de Proudhon entonces se cree que muchos creen que su federalismo es simplemente una copia ¿no? él hizo una teoría del federalismo y en su obra, La Reacción y la Revolución de 1854, que es esta pues ya habla de lo que, de lo que es el federalismo, ¿no? es un concepto de federalismo entonces él cree, eh, el, fe, el federalismo es, es como una forma de, de, de gobierno frente por ejemplo, tú me hablas de federalismo y nacionalismo ¿no? pues bueno, son dos corrientes, nacionalismo nació mucho antes con su pensamiento y luego eh, había eh, personas que estaban en el partido en el partido eh, republicano demócrata federal que era el de Pimargal, y entonces bueno tenía unos pensamientos como más regionalistas en el sentido de más tradición entonces es lo que separó a esas personas eh, a esos personajes que fundaron el partido regionalista pero realmente la separación es que el regionalismo está basado en, en la tradición con lo cual sería el nacionalismo de ahora el nacionalismo es un partido un poco eh, que es un retrógrado en el sentido que es representa involución ¿Por qué? porque para el partido nacionalista lo importante es la tradición y eh, bajo y bajo la tradición se pueden sacrificar libertades y el y o sea y la tradición de dónde viene del origen del Poder, el origen del poder y del gobierno era era la monarquía entonces un poco eh, mmm, absurdo no un poco absurdo decir basar reclamar un nacionalismo que viene que emana de la propia eh, monarquía que en aquel entonces era absoluta sin embargo el federalismo se basa en la razón y en el progreso en la ley del, del progreso pues para para cambiar la vida y para que a través de las ideas y que la vida mejore sí, sería ser. un poco la diferencia sí, mm... Desde el punto de vista de, de mi ignorancia, el, los Estados Unidos, América del Norte una federación de estados, ¿no? Sí, una confederación de estados era su sí era pues un sistema al que Pin Margal eh, tenía bastante eh, bueno pues le gustaba bastante incluso eh, una vez que falleció una vez fallecido se encontró un escrito que está publicado una carta a los Estados Unidos de América porque claro todo esto hay que situarse en el pensamiento del siglo XIX de él no veía cómo avanzado pues la República de los Estados Unidos de América la República que ya existía de Alemania la República de Suiza, también en Latinoamérica, de Argentina, de México, de Colombia, o sea... ¿De qué manera influye el pensamiento de Pi Margal en el nacionalismo andaluz, en Blas Infante? Bueno, en Blas Infantes eh, claro, es... Blas Infante, pues es, es el, el, como tú has dicho, el ideólogo, el ideólogo del andalucismo, pero en su vertiente regionalista y federalista. Por ahí, él coge y bebe de las ideas de Pi y Margal en ese, en ese sentido. Entonces, él solamente veía el, regional, el regionalismo andaluz bajo esa premisa. Incluso en un discurso que dio en el, en el, centro, andaluz, en el centro Andaluz, en Sevilla, en 1917, habló en ese, en ese sentido, que todo su pensamiento estaba basado en la teoría de Pi y Margal, que era la federación. Era, en, a ver, si me sé explicar, era... En, la importancia de lo que era el, la libertad individual, y la, el, el hombre individual y el hombre colectivo. Por ahí estaba el municipio como lo más, eh, lo más cercano al hombre y luego estaba la provincia. Y eso es lo que crea pues, como una, una, una autonomía para él. Esa unidad tenía que ser totalmente autónoma. ¿Por qué? Porque esa región tenía un mismo idioma, tenía un, un, unas mismas leyes. En algunas regiones de, de, de España sí que tienen sus propias leyes, eh, los propios usos y costumbres. Entonces para él eso era indivisible. Y esa unidad solamente podía ser gobernada autónomamente, era la autonomía pues por, por esa región luego había que haber ten, tenía que haber lazos entre esa provincia y otras pro, provincias porque pues se, se ya, por ejemplo entre Andalucía e Extremadura o entre tal lazos de unión no pero realmente y esos lazos de unión sí que ahí, ahí él admitía como un poder central no que velase ve, velase por 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 esas relaciones no pero realmente lo que se concebía era eh, Andalucía como autónoma eh, pa parece que eh, Pima era tan honrado que no quiso proclamar el Estado federal cuando podía hacerlo claro. y se basaba en que la legalidad en ese momento no lo permitía. Sí, sí, fue, fueron los, los movimientos cantonales de aquella época que Fermín <coughs> eh, pues le reprocha en más de una ocasión, en más de un libro, el no haber tenido el valor y él luego, después de su experiencia, que he de decir que la experiencia de presidente de la República realmente fue anecdótica porque no la buscaba, porque la República vino de repente ante una renuncia de Amadeo de Saboya... y el... No estaba preparado, era un pueblo español eh, muy poco instruido, en el cual, bueno, eso estaba abocado al fracaso. Pero sí que hubo esa oportunidad de proclamarla, pero él. Mmm realmente estaba convencido de que estaba, fuera de que estaba fuera de la constitución y que por tanto era ilegal y él no hacía nada ilegal y por otra parte que influyó él siempre pensaba que los movimientos um, se um, debían de dar de abajo arriba es decir, los, um, las personas los obreros um, eran los que tenían que ir dando los cambios pero no desde la jerarquía entonces el cantonalismo se pronunció desde las jerarquías que querían proclamar pues su unidades independientes Pendiente, pues para tener más poder, ¿no? Entonces él, en conciencia, eh, hizo lo aceptado para él, aunque a lo mejor hubiese sido más acertado el, el, el no haber dimitido, ¿no? Pero en su conciencia, obró un, un pensamiento tan amplio que influye en Fermín Salvochea, que es un anarquista. ¿Cómo claro. puede casar eso? El lazo de unión. Es el, es el lazo de unión. Él solamente. Él fue, eh, f, él fue federalista, además fue republicano, pero fe, federalista del partido de Pi y Margal. Y, y él eh, es un eso de unión en su pensamiento. Además, mmm, todos los anarquistas le reclaman como primer anarquista, anarquista español a Pi y Margal ¿no? por su pensamiento. Uh -huh. Y Pimargal también eh, muy impulsor de grandes reformas, como por ejemplo, por citar alguna que si traemos más, eh, la abolición de la esclavitud en Puerto Rico y Cuba. Claro, claro, él era, eh, pero todo eso es su pensamiento, su ideario, que fue un libre pensador con un ideario muy avanzado para su época. Entonces, en, en, para él, eh, la ley de la humanidad tenía que ser el progreso. Y el progreso estaba en mano, en mano de las ideas de los hombres. Y entonces los hombres pues tenían que estar también cultivados. Y para él no había diferencia de razas. Y los hombres tenían que ser iguales todos, entonces no no concebía la esclavitud, no, no concebía pues todo ese tipo de, de, de cosas que había en esa época que se permitían. Eh, fue un personaje importante en Cuba porque eh, yo he visto hay vestigios todavía mm. de calles que han estado a su nombre, incluso a su lejos que todavía se conservan, en calle de Pi Margal. Sí, 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 eh, sí claro. Eh, bueno, con Cuba lo que el mayor protagonismo fue la campaña que, que él hizo cuando, cuando las colonias, cuando en 1898, a favor de la, de la independencia de Cuba. Entonces, él basaba eh, su presupuesto en dos ideas. Bueno, esto es de decir que esto fue el único, se encontró solo y solamente a través de su periódico que él, que él regía, el nuevo régimen, hizo esta campaña y, bueno, con todas las críticas de todo el gobierno y casi todos los españoles. Pero él pensaba que, en principio, los pueblos tienen que ser dueños de sí mismos. Entonces cualquier agresión a ese pueblo eh, no, iba, no iba a ser aceptado por el pueblo y que tarde o temprano ese pueblo iba a reivindicar su libertad y si ese pueblo había sido eh, sometido por la fuerza por la fuerza iba a obtener su libertad era como un, un presupuesto que se iba a dar y de hecho ya se habían perdido colonias y de hecho ahora mismo una colonia es un anacronismo no con lo que uh -huh. eh, su pensamiento es perfectamente válido en este en este momento entonces claro él decía que no podía concebir cómo se consideraba una provincia española, una provincia española a más, de, a más de mil leguas de distancia cuando era un pueblo culto y cuando era un pueblo que tenía sus propios usos y costumbres y podía tener sus propias leyes. ¿no? Entonces, por ahí no lo concebía, pero luego tampoco, ¿por qué? Por el bien de España, en el sentido en el que España estaba en una situación que era el país de Europa más atrasado, con un bajo nivel de instrucción, había unas leyes agrícolas primarias, eh, no, no, no había industria, entonces él no concebía que se gastase el esfuerzo, como Cánovas mm, mm, eh, dijo que mm, debía de gastarse hasta la última peseta y, y debía ir hasta el último hombre a la guerra de Cuba. Sin embargo, él decía que era gastar un tiempo para que España avanzase y se pusiera al nivel de los países de Europa, que no lo estaba. Uh -huh. Entonces, bajo esas dos eh, principios, pues él defendió la, la independencia uh -huh. de Cuba, por el bien de Cuba y por el bien de España, porque si además se si hubiese dado la independencia, hubiese sido un Estado independiente, pero ligado a los lazos de España, y no se hubiesen roto y los dos hubiesen salido ganando, ¿no? que era uh -huh. su idea. No sé si llegaría a tener contacto pimargal con José Martí, el padre de la patria cubana. Pues él visitó Madrid en una ocasión y no está del todo eh, demostrado, pero al parecer le visitó por todo esto, por toda la campaña y por todo esto que hizo. Él le visitó. Pero entre los escritos que hay, como evidencia, eh, no, no hay, aunque no hay. se dice. Tengo aquí anotado propuestas que de Pi Margal interesantísimas, totalmente actuales: abolición de la pena de muerte, horario laboral de ocho horas, claro. figura del salario mínimo, control del trabajo infantil, enseñanza libre y gratuita. Y una cosa muy importante, la separación de iglesia y Estado. Que claro. Eso todavía no está superado, ¿no? Bueno, bueno él sí, él, él, él creía en un Estado a confesional y en un Estado laico, o sea, la religión pertenecía a la parte más íntima de las personas. Él, él no era ateo, como eh, se dice, él más, más bien era agnóstico, porque él no creía, pero él tampoco negaba. Entonces dejaba que las personas pensaran, él no creía, eh, pero mm, tampoco lo negaba del todo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uh -huh. bueno, pues todo esto que me has dicho va pues en base, él era un reformista, era una persona reformista en base al progreso del, del hombre. Uh -huh. Él tuvo que ir exiliado y además sufrió cárcel. ¿Nos podrías sí. contar un poco en, en qué momento eh, <laughs> ocurre eso? Sí, la si la memoria no le falla. Sí, a ver... Eso eh, fue eh, antes de la, de la revolución del, del 68. Bueno, él participó en dos revoluciones, que es la del 54, que fue la Vicalvarada, que fue simplemente una revolución del General Odone, eh, que se sublevó sobre las tropas sobre, contra Isabel II, pues para hacerla cumplir, pues con la Constitución, porque era una reina que no cumplía nada, que gobernaba a su capricho, y bueno, pues ahí con leer la historia de, de Isabel II, pues sabremos qué tipo de personaje era, ¿no? Entonces. Lo que pasa es que él sí se tomó la sí se tomó la revolución en serio y, 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 y se lo tomó en serio. Eh, quería una alternativa al gobierno de una monarquía como la que sustentaba Isabel II, que era la república. Uh -huh. Entonces él dotó dotó de un de, de un material eh, de vamos a ver, de ideas a través de un, de un pliego del eco, de, de, eco de, de la revolución eh, a esa revolución lo que pasa es que como no era realmente lo que se pretendía eh, por, por el general O'Donnell sino dar un susto a Isabel II pues nada, fue fallida y luego también fue la sublevación de 1868 de 1868 la que el también participó y se tuvo que ir fuera a, a París y mm -hmm. se tuvo que ir a París y allí bueno pues vivió y ejerció de periodista de abogado y, y bueno y estuvo hasta que luego salió diputado un personaje múltiple que se diría ahora sí eh, escribió una obra llamada las nacionalidades ya en 1877 mm. por lo que ya Ahí sabemos que existía esa realidad de claro. las nacionalidades que hoy día mucha gente todavía niega, ¿no? Claro, es sí que la, las, claro, las nacionalidades, esa realidad existe porque la, eh, porque la, por ejemplo, la noción de nación solamente existe desde la unidad. Entonces, hay unidad de, de idiomas en España, no. Hay unidad de leyes, tampoco, ¿no? Entonces, no hay esa unidad. Sí que hay una unidad posterior que es la que hace que, que, que con el avance de los siglos, eh, a lo largo de los siglos pues ha, ha habido unas aventuras y una aventura dentro de España porque vino con la unificación, ahí sí, ahí sí que hay un andar, no con lo que ahí hay esa nación en ese sentido, pero hay otras naciones que son las él contempló en su libro las nacionalidades, 14 y luego, se, y luego las autonomías son, son 17 más, más dos ciudades, no autónomas, Ceuta uh -huh. y, y Melilla, pues esa es la base de la, de la las autonomías españolas, pues las nacionalidades que él, que él ya planteó para España en su libro que está ahí en su primer libro de 1877, que hizo todo un proyecto para que pudiese ser España un estado un estado federal con un gobierno, o sea con un poder central, pero limitado solamente a las relaciones entre las distintas nacionalidades, simplemente a, a, a supervisar o a vigilar por esas relaciones, pues un poder, pues para, para, pues no sé, las relaciones internacionales también, para defensa, eso sería lo, lo realmente a nivel de poder central, pero sin embargo las nacionalidades serían libres y autónomas en lo que en lo que fuera competencia de ellas mismas. Uh -huh. eh, eh, abundando de nuevo en lo que hemos hablado ya antes, es una pena que un personaje tan trascendental para la historia de España sea a la vez tan desconocido. Ya sí, pero claro, pero es que pasamos porque en España él es un personaje que representa a la extrema izquierda eh, republicano y, y, y realmente muy progresista. Entonces, eh, país es España ha sido un país mm, en gran parte conservador. Y bueno, luego la dictadura fue terrible porque ni siquiera los libros que había en mi familia estaban atados con cuerdas en, en altillos, o sea, ocultos, o sea, y fíjate si llegó lo que es la censura, que eh, mi abuela, que se casó con mi abuelo, que mi abuelo era pi, pero mi abuela no su hermano que era juez entonces no pudo avanzar como magistrado que él era pues bueno tenía una carrera brillantísima eh, porque estaba casado casado oh. casada con un nieto de Pimargal no entonces le estuvieron su carrera paralizada hasta que ya pues bueno se pudo hacer pero una censura pues terrible desaparecido en todas las calles el nombre de las calles la Gran Vía que era desde desde la red de San Luis hasta Callao el tramo principal de la Gran Vía uh -huh. que junto mira, este es, eh, precisamente donde ahora mismo está McDonald's, esta es la placa de Pimargal, aquí están mis abuelos con el resto de familia, en la Gran Vía, en, en Cataluña, la diagonal con Paseo de Gracia, pues también era el obelisco que todavía queda el resto que luego fue la plaza de Carlos I, pues era la plaza de Pimargal. Con la República arriba, o sea, pues bueno, Franco quitó todo vestigio de Pi y Margal, o sea que, que al... por ahí recuperar esa parte y también desapareció de la historia, no solamente mm. a nivel, sino también de los libros y de la historia. Mm. La Primera República es la, la gran desconocida porque se borró. ¿Que aquí en Chipiona también tuvimos una calle Pi y Margal, sí. y desapareció también? Sí, la calle Fray Baldomero, creo, y también mm. la calle de, del Barrio también mm. se, se llamó. Sí, sí, sí. ¿Eh? ...o sea que el olvido ha sido... Eh, ...parece que ordenado... ...desde arriba hacia abajo... ...y claro, se cumplió sí. a rajatabla... Eh... ...sí, sin embargo por ejemplo... ...personajes de, de, de su época... ...y que posiblemente, no tengo la certeza... ...pero se conocieron como el doctor Tolosa Latour... ...vivió en esa época... ...y bueno, eh, es curioso que hubo dos momentos... ...en los que ellos, o, o dos lugares... ...en los que ellos coincidieron... ...por una parte era en el Ateneo de Madrid... ...que era para el fomento de la literatura... ...Tolosa Latour también escribía... Eh, Magal también y los dos tienen sendos retratos en la galería en la galería de ilustres eh, ateneístas eh, uh -huh. que se puede visitar eh, se puede visitar y están allí entre todos los personajes ilustres están ellos dos y luego eh, el ateneo conserva una carta de tolosa latour en la cual eh, le pide eh, el ateneo le pide que participe en una en unas conferencias eh, para la educación del obrero y entonces le contesta aceptando y bueno este este eh, lo que es este encargo de, de, de instruir al obrero, ¿no? Por ahí también eh, coincide con Pin Margal en, en el hecho de, 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 de dedicar, ¿no? dedicar el tiempo al obrero y que el obrero progrese y, y avance. Luego también coincidieron, seguro, no sé si se vieron pero en la exposición universal de 1988 en Barcelona, allí eh, Pin Margal acudió para dar un discurso y Tolosa Latour eh, acudió pues para recoger una medalla de oro. Uh -huh. Entonces, bueno, y también eh eso tuvo una vertiente muy importante de su pediatría que fue la acción social, ¿no? Con todo, con esto de los balnearios marítimos y todo esto, y que hay en Chipiona. Uh -huh. Es importante que al final eh, muchos personajes de la historia de España, de alguna forma o de otra, directamente o aleatoriamente, tienen algo que ver con Chipiona. Sí, bueno. <laughs> Mira, pues. <laughs> Es una curiosidad. Pues, uh, Yo tengo aquí apuntado eh, Pi Margarie, el arte de su tiempo, o sea, la importancia de este a nivel cultural y moral, la renovación de la sociedad con el arte como vehículo. Claro, porque él coincidía eh, el arte como también te, te, el arte, bueno, voy a, a decir que él empezó eh, a los 18 años escribiendo sobre arte. Entonces le encargaron una obra muy importante que es este libro que es España, obra pintoresca, escribió el primer tomo sobre Cataluña. Entonces él ya había estudiado eh, en latinidad y retórica en el Seminario Conciliar y luego pasó a la, a la Sociedad Filomática que era para, la, para el Progreso de las Artes. Entonces allí, como su formación era profunda y él tenía una habilidad de expresión, pues le encargaron este, este libro. Y luego, a su muerte, eh, a la muerte de, de Piferrer, Piferrer era un escritor muy importante que participaba en las colecciones de recuerdos y bellezas de España. Cuando murió eh, estaba haciendo eh, el tomo de Cataluña y entonces el editor se lo encargó a él. Entonces, bueno, por ahí él ya había iniciado, iniciado ese camino, luego escribió un libro que es La historia de la pintura que es este, de 1851, que es un libro importante por varias cosas. Este, este libro, como digo, fue publicado en 1851 y supone y hace un estudio pues a todo el, el arte de la época claro el arte religioso cuando se encuentra con el arte religioso hace una tremenda crítica a lo que es la iglesia y su jerarquía entonces eso llega a oídos del, del obispo de Orense y de otros obispos que lo ponen en conocimiento de Roma y en Roma lo incluyen en este índice esto es un farcímil de libros prohibidos de por la Inquisición española del Vaticano es entonces, que también tuvo el honor de ser prohibido por sí. institución española aquí está, su, aquí está su, su libro Historia de la pintura eh, publicada por Pimargal, eh, prohibida por el arzobispo de Astorga el de Santiago eh, el de Tortosa bueno, total, que esto claro pues llegó y eh, Isabel II eh, publicó una orden de prohibición y el libro eh, lo, fue quemado públicamente en Oeras, y supuso el último auto de fe en España hecho en el siglo XIX. Eso o sea, es una noticia de, de primera repercusión, es ¿eh? sí. que su libro fue quemado públicamente. Sí, sí, públicamente, en hoveras. Fue publicado sí. en Oeras. ¿Hay testimonio escrito sobre Sí, 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 sí. sí, pues sí. Es interesante, sí, sí, sí. sí. Eh. sí, 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 sí. Además, recordar como noticia que el, el último acto de la Inquisición ah, en sí, España sí. fue sí. el tema, eh, de, el el tema de un libro de Pimarka. De la historia de la pintura. Sí, sí. Entonces, mmm, bueno, este libro también es importante, o los tres libros que él publicó, porque hay un historiador eh, que es eh, Javier Arnaldo, que es un historiador <coughs> y es un profesor sobre sobre historia del arte y es conservador del Museo Tizemburro de Misa, y hizo eh, sobre los años mm, 2000 un estudio sobre la historia del arte en y entonces mmm, él da la importancia a Pim de que es el primer el primer historiador de arte que tiene España porque él cuando escribe todos estos libros no se dirige al público especializado. él se dirige al pueblo, como medio ya de transformación. Claro. Entonces es el primer crítico de arte y luego también es el primer libro, su historia de la pintura, como libro en sí de la historia de la pintura, porque lo hace en el, en el contexto eh, social y cultural de la época. No solamente habla de pintura, sino que lo pone en contexto. Entonces esas cosas son importantes y luego su idea del arte era la, la, la idea de que, claro, eh, él era transformista, era progresista y veía en el arte un vínculo muy importante para transmitir los cambios y las nuevas ideas. Entonces eh, el artista no podía ser simplemente un artista a nivel estético, sino que tenía que transmitir ideas, no lejos de una idealización que siempre te hace avanzar en la vida. Pero eh, ser testigo en su tiempo. Eso es un auténtico peligro, al igual que la claro, educación. Eh, claro, bueno, pues en ese sentido, él sería ahora un defensor pues del arte de vanguardia, ¿no? Del arte que se cuestiona, ¿no? La sociedad pues cuestiona. Claro. Y autor de las críticas más radicales al cristianismo por sus contradicciones, las del cristianismo, y a la monarquía, que dice que es incompatible con la dignidad del hombre y de la soberanía de los pueblos. Claro, claro, simplemente porque limita la, la libertad. La monarquía. Es el, el gobierno más antiguo de la historia de, del hombre, pero eh, ha estado basado siempre mantener el orden bajo una autor, bajo la autoridad, una autoridad absoluta que limitaba las libertades de los hombres. Entonces, pues claro, eh, la monarquía luego fue siendo menos absoluta, fue siendo constitucional, pero él en su discurso que dio, que dio en la exposición universal de 1888 con, con María Cristina de Regente, él hizo nueva crítica y dijo que no se había llegado a las libertades, que la monarquía era anacrónica, que como en el, en el momento actual se podía considerar uh, una monarquía emanada de, de, de Dios o, o, por, o por sangre, eh, ¿no? pues podía estar vigente eh, cuando iba contra la libertad de las personas y que más que libertad había tolerancia. Había to tolerancia, se permitían, pero ¿por qué? Si hubiese libertad en ese momento dice no habría eh, cientos de personas en la cárcel por expresar sus ideas, otros ocultos y otros en el exilio. Y el problema es que claro eh, la monarquía constitucional en el fondo daba todo el poder a, al monarca porque el monarca era quien, quien nombraba al, al presidente del gobierno y a los ministros. Entonces, que claro, había un parlamento, ¿vale? Pues se decidía y se aprobaba eh, tal cosa, tal proyecto, tal ley. Luego la tenía que refrendar el ministro. Pero como el ministro era nombrado por el rey o la reina directamente, si no hacía lo que quería, lo cesaba y ponía otro. <laughs> o sea... eh, 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 Miguel, en ese sentido, la constitución de 1812 no era tan buena como nos la han vendido. Pues, mm, bueno. Mm, es, claro, era mantener. Lo que pasa es que siempre eh, sientan las bases de, de la democracia actual, o sea, hay que analizarlo para, para de que la tiempo. época. Claro, claro, porque la constitución y fíjate el, el deseado, ¿no? <laughs> He deseado para que incumpliese la constitución Todo. y no se pudiese ni llamar eh, constitu constitución, llamarle la Pepa, ¿no? <laughs> el rifelón Claro, entonces, pues bueno, claro, eso, pues el, el poder absoluto es el poder absoluto y tiende a ello, y de una forma u otra, la monarquía es anacrónica y, 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 y un vestigio del, del pasado contemplado. Yo estoy hablando de, de sus ideas y de eh, aquel momento que su última crítica a la monarquía pues fue en los últimos momentos de su vida, esta referencia que hago es 1888, no estoy hablando de la monarquía actual, cosa que dejo para los historiadores. ¿no? Eh, ahí se, se habla también de cómo periodista sufre la censura y el secuestro de una de sus publicaciones, eh, recuerdo que la revista La Razón. Sí, bueno, claro, es que él eh, hay, hay eh, estudiosos que, porque él... Como he comentado, empezó a estudiar eh, arte y él estaba un poco inclinado por el arte y por la filosofía. Entonces es a raíz de sufrir la censura de este primer libro de la historia de, de la pintura, de la censura de la iglesia, <coughs> cuando ya cambia de planteamientos y ya empieza a luchar por la libertad, por la libertad de pensamiento. Entonces él ya cambia. A partir de ahí empieza toda la censura sobre él, porque el siguiente tomo de Recuerdos y Bellezas de España de Parcerisa, el editor, le dijo que para continuar, que precisamente era el tomo de Sevilla, Cádiz y, y Almería, que está aquí, que para continuar mmm, tenía que seguir unas normas. ¿no? Entonces, él no, no admitió censura a su pensamiento y, y, dejó, la, la, y dejó el libro con el continuó madrazo. ¿no? Entonces, a partir de ahí, todos sus escritos, incluso tengo mmm, libros que están mmm, firmados solamente con las iniciales, sin poder poner su nombre, porque si no se retiraban, ¿no? Entonces, claro, pues sufrió, sufrió una persecución de sus escritos pues casi toda casi toda su vida. Hoy día también sería perseguido? Hoy en día, pues no, yo pienso que hoy en día la, la, la libertad de, de opinión, de prensa está garantizada. Hoy en día no creo, no. Bueno, por lo menos ahí, sobre el papel. Claro, sobre parte, esperemos, <laughs> quiero pensar que no. <laughs> Existe la autocensura. Miguel, eh, a, alguna gente se preguntará qué es esto, qué hace esto aquí, eh, por qué en Chipiona hay, que veremos a continuación, en un apéndice de la entrevista, eh, este museo. ¿Cómo recala este pequeño museo, esta obra de arte aquí a Chipiona? Bueno, pues estas son cosas de, me, de mi familia que yo he eh, heredado y que entonces, eh, en un momento hace 10 años, eh, decidí, junto con Esaú, decidimos que me, no, que me viniera a vivir aquí a Chipiona. Y entonces, claro, yo dejé mi casa de Madrid, dejé cosas allí, pero lo para mí lo más importante, el legado que había recibido directamente de mi familia, pues me lo traje y entonces pues lo tengo, lo tengo aquí, sencillamente. Miguel Barbera pi eh, sí. muchas gracias por habernos atendido en Nada, tu casa gracias, y vamos a ver un poco este pequeño museo. No sé. Vale, pues muy bien, pues cuando queráis. Como anticipábamos en la conversación con Miguel Barberán Ampi, vamos a ver algún detalle de esa casa museo en la que hemos hecho la entrevista. Eh, Miguel, tenemos aquí una vitrina que no es la vitrina de un bar, no. es una vitrina histórica que yo te pediría, por favor, que algunos detalles nos explicara de cosas que, que están dentro de... Sí. Bueno, pues como tú lo has dicho, es una vitrina, pues aquí se resume un poco la vida íntima de pi Margal, que eh, por ejemplo, aquí están los retratos de pi Margal con su mujer, Petra Sawa, Asuara Goicoechea, eh, también un retrato, quizás el más, el más joven que se conserva. Eh, hay distintos libros firmados, Hay medallas desde de, de la Constitución de 1812 hasta las distintas, eh, las dos repúblicas. O sea, hay un poco, porque también hay objetos de mi bisabuelo, de mi, de mi, de Francisco, o sea, Joaquín pía Aquí, por ejemplo, estamos viendo, él está aparcando una tarjeta que es de Pierre Bafite, cuando él siguió el curso en París de, de positivismo de la Escuela de Conte. Ahí está el programa eh, que él estudió durante dos años. Eh, luego podemos ver, promover eh, pues, no sé, cosas de, de despacho, también de su despacho, más fotografías. Eh, la verdad que hay una amplia iconografía sobre. sobre también podemos ver personajes de su época, pues la foto de Emilio Salverón, o sea, perdón, de Emilio Castelar, luego la de Salmerón también está aquí, eh, personajes de su época, como también Isabel II que está allí, porque antes las, estas fotos eran tarjetas de visita. Entonces, uh -huh. bueno, aunque no eran afines, pues se las intercambi intercambiaban de Amadeo de Saboya. Bueno, hay un poco de todo, medallas de la Primera República, de la proclamación. Aquí, por ejemplo, en esta medalla de la Primera República está la bandera de España, que es la bandera de la, de la Primera eh, República Española. No es la bandera como el busto de allá, que es con el color eh, rojo, amarillo y, y azul, sino sí. que sí. Era la bandera de España. También sí. ese plato que es el escudo constitucional del Sesenio Democrático y que adoptó también la, la primera. República, la primera república eh, llegó muy temprana, eh, llegó muy, muy inesperadamente y entonces no había una iconografía uh -huh. en España. Entonces se cogieron eh, símbolos de la república francesa. Por ejemplo, el gaño, que significaba el nuevo despertar. Entonces, en el primer cartel de la República, que está en la planta de arriba, aparece un gallo, que luego ya no aparece en la segunda, que es el león, pero, eh, porque, porque no había iconografía uh -huh. en la primera República. ¿no? Miguel, me llama la atención... Eh, eh. Francisco Pimargal en su lecho mortuorio sí, sí. una foto que hacía sí ha salido ya en prensa, sí. pero que es muy curioso Sí, además yo tengo el cuadro pintado en vivo, lo tengo en mi casa de Madrid, es decir que en mi casa de Madrid como ahora estoy más tiempo por el trabajo pues tengo lo que más afecto tengo ¿no? y allí está el cuadro pintado eh, que es un, por un pintor catalán importante y, y sí, esa era la foto luego también está la mano que la tengo en Madrid en bronce y una mascarilla en bronce también que, que la tengo sí, sí. a mí me llama la atención en dos libros historia de América no Pero, parece sí sí él, él era un, eh, un americanista eh, profundo era un estudioso de toda América incluso pues su biblioteca estaba prácticamente especializada en, en Latinoamérica que la, la biblioteca la donó su viuda a la biblioteca nacional cuando, cuando murió perdona mire es curioso porque en la comparación anterior de la entrevista no hemos hablado de, del aspecto americanista, hemos hablado de Cuba, y de Puerto Rico, pero no hemos hablado del aspecto americanista de Francisco P. Margar, cuando en España hay demasiados americanistas reconocidos y conocidos, y sin embargo P. Margal no aparece. Ya, bueno, un olvido de, de la historia, como en otros casos, pero él ya publicó en el. el... 800, pues este, este 80, o esa historia de, de América, que es un estudio muy completo y un estudio importante. Luego también hubo muchos de, 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 de estudios sobre América que le encargaron a los editores, muchos artículos suyos. Sí, él era un, un profundo interesado sobre el tema no sé si hemos hablado de la corona bueno, esta eh, corona simplemente es un poco anecdótica porque era de un busto de cristal, de un busto de la república, de su época cuando él estuvo eh, en Francia y el busto de cristal tenía encima, en vez de en el coroficio pues una, una corona que es um, republicana y es también masónica, porque lleva la estrella con el hombre en el centro, que simboliza el hombre en el centro y los, los cuatro elementos eh, que domina eh, alrededor, no como aquí también la tiene. Esta es otra república de su época que se trajo de, 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 de París. Luego, sin embargo, hay una república ya que es más española, al gusto este, es de principios del siglo, con el gorro frigio. Miguel, ¿llegó a tener el PIMARGAL alguna relación con la relación con la masonería o fue una cosa? Bueno, que? mira, pues con la masonería. Aquí hay un estudio que precisamente lo tengo encima de encima de, de la mesa que mm. es el republicanismo y masonería y en Cuba hay una secta que es la secta PIMARGAL y que todavía está. Yo tengo contacto con, con ellos y que la y que la formaron, que la fundaron eh, los catalanes que fueron que fueron a Cuba y sí que hay, pero mm. Yo realmente tampoco existe una evidencia muy clara. Sí que su nombre luego ya era llevado por muchas sectas masónicas uh -huh. y su nombre, pero él en sí, por ideal, por supuesto que podía serlo, eh, que fuera, pues a él tampoco le pertenecía, le uh -huh. gustaba pertenecer uh -huh, claro. a, a instituciones y él era un, un hombre de que iba muy por, por libre. ¿no? no sé yo si llegó a pertenecer a una secta, pero en ideas masónico era. Uh -huh. Miguel, justamente detrás de ti... Hay una gran señora sí. sobre, sobre libros, sobre enciclopedias. Eh, Esta señora, ¿quién es? ¿Qué significa? Pues una república. Es, un, es, una, es una república. Sí, es una de finales, de, de, siglo, de finales del siglo, de finales del siglo XIX, principios de finales del siglo. Uh -huh. eh, eh, Como ahí está, pues una mi abuela, pues de con el gorrito que está ahí. Bueno, mi abuela no, mi, mi bisabuela de pequeñita, pues con el con el gorrito de, de gorro frigio de, de República vestida. Uh -huh. Bueno, por aquí creo que tengo también un gorro. Mira, estos son documentos de la primera República, firmado por uno de los presidentes, por Estanislao, y también por Nicolás Sanmerón. Y eh, por aquí tenía que ver un frigio. que nada que si te lo quieres poner te lo puedes poner <laughs> un frigio auténtico de la segunda república este es de la segunda porque lleva los colores el de la primera esta, no... esta parte hacia arriba hacia adelante hacia ah, ¿no? adelante efectivamente no como que tenga yo capo a ver firmar es que esto tenemos a ¿Te queda bien? <laughs> no no esto va farsa esto va vamos a dejar pero estaré creciendo no <laughs> pues un reflejo de la de la segunda república y bueno pues no sé qué más decirte luego hay cosas eh, y fíjate aquí en esta plumilla con su cara es un homenaje que le hicieron unos e, unos editores en, en París y sus plumillas llevaban su cara grabada luego también está aquí importante lo que fueron sus él, él fue como el alma mater pues para 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 mundo. Y, uno se basó en su pensamiento también lo fue para Azorín que está también por aquí, Azorín representado, y para Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez escribió con él la historia de las revoluciones en España y luego eh, Valencia quiso que Pimargal presidiera unos juegos florales, pero él no pudo y entonces se lo cedió a, a Blasco Ibáñez y él lo, lo presidió. Sería muy interesante ahondar en la relación que, te, que tuvo Pimargal con Blasco Ibáñez porque sí. veo que son personajes sí, como sí, muy sí. no, no, llevaderos te... entre sí 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 tenía mucha admiración um, las cubañas por, por Pin todas sus ideas sobre todo al principio de sus ideas porque luego las un poco evolucionó um, eh, hacia otro pensamiento no sí. pero él reivindicó siempre su obra le dedicó entre naranjos la obra entre naranjos está dedicada aquí por ejemplo hay una obra de Azurín también dedicada a él a Gran República Francisco Pin Martínez Martina Ruiz de Aferín, sí. Uh -huh. Miguel, para finalizar, mira, aquí también sí. no hay sellos, un sellos, ¿Qué sellos. señores, a nivel nacional durante la República fueron, el, pues, bueno, los que se conocen y luego, pues, a nivel local también se sentaron, se, se acuñaron sellos y, bueno, y perdón, lo decía. No, decía que para finalizar, eh, ¿qué podemos ver a vista ya más general? Eh, en esta sala que, que no hayamos ya referenciado. Sí, eh... pues mira, yo daría referencia ya también para, para hacer un poco de justicia a su hermano, que es poco conocido, es el retrato del Señor con las manos, Joaquín Pié Margá. Joaquín Pi Margá fue eh, un grabador de... de eh, español que estudió en la Lonja de Barcelona y también en París de París y representa, se eh, según el museo del Prado, es el mejor grabador al acero que ha tenido España. Ahí están sus grabados. reprodujo todas las obras de Flarma y ahí están parte de sus grabados y bueno es importante porque eh, toda esta obra combate la ideología de la ideología pues de aquella época de la que estamos hablando no uh -huh. <laughs> bueno Miguel ha sido un encuentro muy didáctico uh -huh. para volver a, a recordar o los que no lo conozcan conocer la figura de Francisco P. y Margal y ha sido bueno hemos hemos aprendido bastante en este encuentro bueno. <laughs> Ha sido, sí, un poco exceso en el sentido de que es una figura amplia y entonces, pues bueno, siempre se quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, las cosas son así. Bueno, puede haber más encuentros, bueno, claro, dilatados que... en, en el en tiempo, tiempo, ¿vale? Según las partes. Bueno, nunca fueron, no, no siempre fueron malas. <risa> 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 muchas gracias, de nuevo. Muchas gracias.